Arrancamos la segunda parte. Bueno, nos vamos a meter. Ya nos dieron un dato en el primer video que la máxima está dentro de 2 horas más o menos, 2-3 horas, cuando el sol salga de arriba del mediodía. Y ahí yo creo que va a empezar la actividad, porque mejor no puede estar el mar. Vamos a ver los pescadores que están en la escollera, a ver si hay algún resultado positivo más adelante. Para que vean la diferencia, ¿no? Aquí tienen una caña linda de grafito con reel, 4 metros. Y después vean los equipos que siguen. Caña de fibra. Pensé que traía algo, pero no, mucha plomada. Mujeres, que me encanta ver a las mujeres pescar. Hola, ¿tuyo? Sí. ¿Es la única que tiene peces afuera? ¿Si tengo eso solo? No, que es la única que le vi pescaditos afuera. No mucho. Felicitaciones, la verdad que es bárbaro. ¿Ahora que sacaste o temprano? Mirá qué bien, che. Entonces a la tarde capaz que va a haber pesca, ¿eh? Bueno, suerte, gracias. En el soy una vez lo engancharon batiendo 3 latas de uno que agarran la parada y se le quedaron el brazo. Hola. Un provecho. Está comiendo. Comiendo, ahora descansando. ¿Pero pesca él? Sí, pesca él. Esta caña es de él, pero ahora no. Ah. Está comiendo, se está alimentando. ¿Y cómo te llamás vos? Juan. ¿Y pescás bien, Juan? ¿De quién aprendiste? De papá. Bueno, Juan, suerte. Gracias. Qué rico el sándwich. Sí. Da ganas de comérselo. Bueno, allá tenemos el club de pescadores. Miren lo que es esto. Caminar por la playa. Ahí me están haciendo señas. A ver. ¿Qué me quieren mostrar? Acá están con Seba. A ver. Bueno, acá vemos un pescador con un equipito liviano, una encarnadera, una bolsita con pejerrey. ¡Hola! ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, pero el hombre, yo estoy haciendo un video, pero el hombre hace los deberes, tira ceba y el resultado está a la vista, ¿no? El camarón impecable. Perdón, estoy... Porque a veces alguno dice que es suerte. Sí, suerte un poco, pero... cuando se ve bien las cosas, sí, la diferencia se nota. Gracias, ¿eh? No, por favor. Bueno, camarones ahí. Una encanadera de otra época. No es un pescador nuevo, obviamente. Miren los pejerreyes. Y creo que a la tarde es la máxima entre las 2 o 3 horas. A ver, sí, a las 3. Va a estar mejor, que hay que calcular vos. Más cuando el sol baje un poquito. Sí, sí. Bueno, suerte, amigo, gracias. Bueno, qué lindo, ¿eh? Cuando uno ve la... Bueno, acá estamos entrando en otro terreno, la parte de los que intentan la variada. Muchas mujeres pescando, un detalle que he visto. Muchas mujeres pescando. Bueno, acá entramos en territorio de variada. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que están llegando a la punta. Los equipos son más pesados. Las cañas están paradas, ¿eh? Y no es época de variada. Sí se puede sacar una pescadilla. Puede salir porque en una corvina. Pero no es la mejor época. Hay que esperar 2 meses más que pasen. Bueno, y lo mismo que dije con respecto al equipamiento, al público, lo mismo que dije para el pejerrey se repite con la variada.
es exactamente lo mismo. No vamos a ver equipos de alta gama, no los vamos a ver. Es más, acá no vienen los pescadores de alta gama. Hola. Hola. Una otra mujer más. Hola. ¿Cuántas mujeres pescando? Pero por supuesto. ¿Te pescado hace poco o hace mucho? Hace aproximadamente un año. ¿Hace poquito? Sí. ¿Y cómo empezó eso? Con mi abuelo, que me sacaba a pescar a las 5 de la mañana. ¿Cuando eras más chica? Cuando era chiquita, sí. ¿Y eso te quedó grabado? Me quedó grabado. Un día descubrí lo que es un pique y no quise parar más. ¿Pero qué pasó? ¿Un día estabas rayada, perdón, no? No. ¿O enojada o triste y te viniste a pescar o cómo fue? No, por mi trabajo, que es de alta complejidad. Ajá. En una unidad sanitaria. Me imagino. En pandemia. Me imagino. Unidad de terapia intensiva. Entonces necesito algo que me saque de la guardia. El hilo en el agua. Totalmente, es como que... Totalmente. Y me renueva. Es un placer. Qué increíble, ¿eh? Sí. Mirá que lo que estás diciendo, no soy tan importante, pero tengo un canal de YouTube. Te conozco. Lo conozco. Lo sigo. Y es importante lo que vos decís. Para muchas personas, no mujeres solamente, sino que están estresados y no saben meditar. Y yo, para mí, esto es una meditación a nuestra manera. Totalmente. Te conectás y ya estás... Te desconectás de lo que es el estrés y te conectás con la naturaleza. Es increíble, es mágico. Es mágico, es sí. Es mágico, sí. Sí. Sí, y lo que guarda el cerebro de chico, ¿no? ¿Viste? Está bueno. La verdad que le agradezco por todo lo que hace en pandemia. Y gracias. Por supuesto, felicitaciones. Con amor y profesionalismo. No, ya lo sabemos, sí. Ya lo sabemos. Lo que pasa es que hay gente muy ingrata, pero no somos todos. Por supuesto. La mayoría sabe muy bien lo que hacen ustedes. El sacrificio que genera, el desgaste que genera. Y lo que pasa que si yo fuera el político que tendría que pagar, bueno, lo primero que haría es una recompensa, pero... Con los agradecimientos de los familiares, de nuestros pacientes, a nosotros se nos llena el alma. Claro, pero yo creo que hay gente que está en el poder que especulan con eso. Ustedes como cobran con eso, como mucha gente que hace las cosas con el corazón... Y lo dejan para el final, y a mí me da mucha bronca todo eso. Uh-huh. Pero le agradezco en nombre suyo a todos. Lo recibo, muchas gracias. Gracias, muy amable. Bueno, seguimos, y esto es lo que tiene la charla con la gente, ¿no? Que te encontrás con lo inesperado. Te encontrás con una persona que está trabajando en un trabajo violento, podríamos decir. Salvando vidas, hola. Bueno, la quietud, hola. La quietud que se ve, no me hace falta ni caminar por las piedras. Si yo quisiera generar vistas, y me hago que me patine, me saco una foto y me caigo, y pongo en el título, mirá el golpe que me di, mirá lo que me pasó, mirá lo... No. Yo sé que elegí el camino más largo, pero de a poquito la gente se va a ir suscribiendo. Bueno, vuelvo a la pesca. Ustedes ven que hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cañas, si no me falló la cuenta. Ninguna con pique, ningún pescador está en acción. Uno solo, dos tienen la caña en la mano y los demás están con las manos en los bolsillos. Eso indica que no vale la pena. Y también confirma o afirma lo que decimos, que en esta época no es época de pescar variada. Uno puede venir, sí, puede venir, pero no es época. Y allá tenemos a la fragata Libertad, que está arrimando a puerto. Quiero creer que la fragata Libertad, sí, el único barco, la única embarcación que se puede ver con esa altura, ¿no? Bueno. Bueno, hasta acá llegamos. Un día espectacular. El fondo, como les dije, la fragata Libertad. Una hermosa fotografía. Gracias por ver, gracias por seguirme. Suscríbanse, pongan like si les gustó. Y hasta el próximo video.